Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a traeros un paquetito que me ha llegado de Inma Acosta. Y nada, me mandó una sorpresaza y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí, porque la verdad me ha sorprendido muchísimo. Voy a apartar el paquete para que no se vean las direcciones ni nada y empezamos. Bueno, lo primero que me mandó es que leyó en el grupo Actualízate que había pasado por el Teddy y no había encontrado los papeles de hadas y ella pasó, los encontró y me los mandó. Y lo puse en Instagram que no sabía si morderle una oreja porque esto no puede ser. Y nada, mirad qué preciosidad de papeles de hadas. Es que da hasta penita usarlos porque es que vamos, para un cuadro. Vienen dos papeles de cada. El gramaje es bastante gordito. Y bueno, la verdad tengo que decir que no tienen tampoco nada que envidiarle a los papeles del mar que había, de las sirenas, porque también son súper bonitos. Pero además es que estos son una pasada. Son así como hadas muy infantiles, pero trae diseños muy bonitos. Y vienen con unicornios. Son muy, muy, muy bonitos estos papeles. El problema que les veo a estos papeles siempre es dónde poner las fotos. Es decir, un papel va en diseño y en el otro tienes que poner algún otro tipo de papel más liso, porque el diseño lo hacen tan grande y lo ponen tan en medio que cuesta mucho luego meter los diseños en las fotos en estos diseños, porque si pones una foto, pues tapas toda la. El diseño de la muñeca. Entonces, bajo mi opinión, deberían mezclarlos tal vez estos tipos de diseños con un diseño solo en el que solo haya fondo. Pero vamos, son súper bonitos. Muchísimas, muchísimas gracias, Inma. Es una pasada. Vienen 24 diseños. 24 papeles en total. Luego me mandó, bueno, ya sabéis que adoro las perlitas y me mandó estas perlitas que vienen así y son para hacer como un tipo cenefa, aunque también se pueden separar porque yo lo hago muchas veces, separar las sueltas las perlitas, les quito el adhesivo de debajo y ya está. Pero vienen así como para hacer un tipo cenefa y me parecen súper chulas. Os brillará mucho en la cámara tal vez. Bueno, más cositas. Me mandó esta tarjeta Shaker, me dijo que era la primera que hacía, bueno, me lo escribió dentro, que era la primera que hacía cosida y la verdad que me encantó, con unas lentejuelas así súper chulas, un diseño debajo. A ver, está yo teniendo en cuenta que no tengo ni idea de coser, pues para mí es magia esto. Coser un plástico, ya suficiente me parece coser una tela, suficiente difícil como para encima un plástico que se mueve para todos lados. Bueno, luego me mando estos mini washi que me la voy a comer con patatas. Vienen el mini cacharro este, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Para poder cortar el washi, ir poniéndolo y tienen como purpurina, son como metálicos. Están súper chulos, son muy chiquititos y vienen colores repetidos, dos rosas, dos dorados o naranjitas y dos azules. Y luego me mando este mini álbum que me encanta, me pone que es para poner las fotos de tipo carnet. Y si os dais cuenta, bueno, si os dais cuenta, pues ha utilizado unos papeles que me encantan porque son así como, bueno, no sé si le veis brillar el papel, yo sí que le veo brillar. Me dijo que había cogido el tutorial de una chica. Porque claro, yo cogí un tutorial de cómo hacer un mini súper chulo. Pero ya me dijo que claro, que me iba a mandar el mismo mini que había hecho yo. Y nada, aquí vienen como las tarjetones, que también son súper chulos. Y mirad, aquí viene para poner bolsillitos. Y tengo así fotos tipo carnet y pues he pensado que sí que es cierto que es una buena manera de tenerlas aquí como organizadas o llevar las fotos de la familia y ese tipo de cosas. Bueno, voy a... Vienen como para... En algunas vienen tarjetón arriba y en otras no. Este también es un bolsillito. Pero mirad cómo brilla. Es que me encanta el papel.
Me parece que está súper chulo. Este tiene como textura. Aquí también se saca la tarjetita. Son como tags que yo creo que venían con la colección. ¿Veis? Aquí simplemente es que en este tipo de álbumes son muy agradecidos porque con un trocito ya decoras una hoja. Este también tiene textura. Aquí viene otro bolsillito. Aquí viene otro tarjetón. Y me parecen este tipo de, para poner mini fotos. Y me parece súper chulo. Y luego viene aquí como para colgarlo, poderlo colgar pues en el bolso, en las llaves, en... Por ejemplo, la gente que lleva así puestos en el coche y este tipo de cosas, aquí también recuerdos. Me parece muy chulo. Y este me gusta mucho. Me ha parecido muy chulo. Las tapas son bien gorditas y además, bueno, reciclas cartón porque estos son con un sobrante de cartón también puedes hacerlo. Bueno, me encanta Inma y me queda... Son como muy cookies así chiquititos. Y luego me mandó... Estas pegatinas de llama que son tipo puffy de llamas, cactus, con palabras en inglés, que me encantan, tipo puffy. Bueno, bien, a lo mejor las veis mejor por aquí atrás porque no sé si lo de aquí refleja porque algunas partes llevan como purpurina. Son súper chulas estas pegatinas. Y luego me mandó una bolsita también con un tag que ha hecho ella. Una etiquetita pues para colgar también de, pues por ejemplo, de pues de algún álbum de la de cualquier sitio. Y pone aquí buen rollo, que esto no sé exactamente con qué, cómo lo ha hecho. Porque no sé qué tipo de sello es este, parece pintura acrílica. Y le ha puesto mi nombre en con purpurina. Y también está en maderita. Y las perlitas que, bueno, primero los colores son mis colores. Y luego pues que me encanta cómo queda. Y yo como lo guardaré porque en el cuaderno de ATCs me he hecho un apartado para cuando me mandan algo así un poco más grande poderlo guardar ahí también. Y como tengo la Fuse, pues luego los dejo así de recuerdo. Y ya las dos últimas cosas que me han llegado, que me mandó estos clips. Ya sabéis que es, bueno, es que tengo un problema con los clips porque me encantan todos los que tienen así formas raras. Y bueno, aquí viene, a ver, ah, pues mira qué chulo, y son como de hamburguesas, comidas, me parece súper súper lindos. Y bueno, pues al final quiero hacer hacerme como una algo para tenerlos como de colección y tenerlos puestos ahí como una exposición, como antiguamente se hacían lo de los pins, pues yo hacerlo con los clips. Sí, puede resultar un poco raro, pero me gusta cómo queda. Y luego me mando este de aquí, que es, lo ha hecho, creo que me puso, esperaros un momento que os digo el material porque me lo puso aquí. Ah, con pasta, sí. Sí, no estaba muy segura si era con pasta flexible con, o con fimo. Y ha hecho este de aquí, un llaverito. Pues le ha quedado. Sí, está duro, duro, ya lo digo. Y le ha hecho un pollito. Ay, me encanta. Está súper chulo. Pues nada. Todas estas cositas me ha mandado Isma, que está como una cabra, la verdad, porque no era, Isma, no era necesario que me mandaras nada. Pero me encanta todo, también tengo que decirlo. Que nunca es necesario que me mandéis nada, pero cuando me mandáis algo, pues me encanta, me hace mucha ilusión, me encanta leer vuestras cartas, me encanta poder luego hacer proyectos con las cosas que me mandáis. Y esos proyectos que hago con las cosas que me mandáis, me los o bueno, poca, rara vez en, por ejemplo, si me mandáis sellos y esas cosas, sí que lo utilizo para hacer proyectos que voy a mandar o tarjetas o tal.
pero cuando me mandáis cosas así sí que me lo quedo. Y porque a ver, los sellos, 40 sellos iguales, pues tampoco lo voy a tener todos en casa en tarjetas, o, y es para que lo use. Pero así las cosas así, luego cuando hago los proyectos y luego pongo mis fotos en vuestros álbumes y ese tipo de cosas que me mandáis, pues es algo como tener algo personal vuestro mezclado con algo personal mío, y eso me gusta mucho. Así que nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Inma, sabes el cariño que te tengo. Y bueno, que un besazo, un besazo, un besazo enorme. Como siempre te digo, ya no por esto, sino por todo el apoyo que siempre me das. Bueno, y ahora viene como la segunda parte, que lo grabé otro día, sí que es cierto, pero os lo quería enseñar porque no quería que me faltara. Fue un intercambio que hice con Pepi Madrid. Bueno, ella hizo conmigo, yo le mandé a otra persona, no a ella. Fue propuesto por Sandan García. Teníamos que mandar una tarjeta por el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, hacer una tarjeta y mandársela a quien nosotros quisiéramos. Y en el grupo Actualízate yo hice como un vuelco a este proyecto o a este tipo de intercambio que propuso Sandan, porque yo lo que no quería es que nadie se quedara sin tarjeta. Entonces hicimos como una ruleta. Yo colgué mi tarjeta a la primera. Al ser la primera mandaba la segunda al tercera, la tercera a la cuarta a la quinta, y así hasta que la última mandaba de nuevo a la primera. Así que fui la primera en mandar, pero la última en recibir. No me ha importado porque me tocó la de Pepi y es una tarjeta preciosa, está hecha con Iris Folding. Os tengo que dejar algún tutorial en el canal enseñándoos a hacer este tipo de tarjetas, porque la verdad es que me encantan. He hecho alguna y las he colgado foto a foto en tutorial en el grupo Actualízate. Como ya sabéis, pues no me da tiempo a sentarme a la mesa y a grabar todos los tipos de cosas que hago, porque es imposible, todos los tutoriales, ya os cuelgo bastantes en el canal. Entonces algunos los hago por fotos y los voy dejando en el grupo Actualízate. Quiero dar las gracias a Pepi porque la tarjeta es preciosa, me encantó, y os tengo que decir que fue una maravilla este intercambio. Antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además, puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación, sobre todo en el grupo Actualízate, en Instagram, donde os dejo un montón de tutoriales, y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, presenta Batalla a las Enfermedades.